¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Soy Juanma y estoy todavía aquí en la estación juguetera para todos ustedes. Andamos dando la vuelta y, como saben, nos encanta andar fisgoneando puestos. Y oigan, en este lugar me encontré junto con Bernie unas cosas increíbles. Estamos viendo, hay mucho cómic viejo de ya un buen rato. Mira, Editorial Novaro, cuando el logo era una E y N. Simón Simonazo, Batman, revistas de Camel, Amigos de la Pobreza. Señor, ¿cómo está? ¿Cómo se llama usted? Hola, ¿qué tal? Francisco Villegas. Señor Francisco, estas revistas, muchos, muchos años, ¿cómo las ha conservado tanto tiempo? No las he conservado. Fíjate que me dedico a la compra y venta de este tipo de material. Y tengo algo más que esto, ¿eh? ¿Es difícil ya encontrar este tipo de revista? Difícil, muy difícil, la verdad. Ya no, si tú te das cuenta ahorita que se dieron una vuelta alrededor del salón, no hay nada de esto, ¿eh? Yo salí a buscar algo para poder comprar algo y no hay nada, ¿eh? De verdad, ¿eh? Ya este material ya literalmente ya está desaparecido. ¿Cuántos años lleva dedicándose a ese tipo de productos? Yo creo que tengo como unos 10 años tratando de conseguir y comprar algo de este producto. ¿Y si es algo que la gente esté buscando constantemente o es como el ocasional de, ah, mira, me encontré esa revista y la quiero? Bueno, esos artículos, tú sabes, vendemos artículos que no se venden por necesidad, se venden por impulso, por nostalgia, ¿no? Así existe en México una cultura muy pequeña del cómic, muy pequeña, pero sí tengo algunos clientes que sí siguen a comprar algo, ¿eh? Wow. ¿Y de los juguetes también se dedica usted a ese tipo de cambalache? ¿Cómo es más fácil cambiarlos, venderlos, comprarlos? Pues es parte de lo mismo, fíjate que se combinan las dos cosas. Y de repente cuando no te venden cómics, pues te venden juguetes y pues ya vas haciendo un poco de lo mismo, ¿no? Sales a comprar algo y de repente encuentras algo que te gusta y sin querer, te vuelvo a repetir por impulso, lo compras. Estoy viendo, tiene muñequitas de las que se vestían con papel. Y son Novaro, de hecho algunas son Novaro, ¿eh? Hay mucho material de Novaro que nosotros no conocemos o que la gente no conoce, hay rompecabezas que existen. Existen mucho material de Novaro que la gente no conoce y que desapareció también ya, ¿eh? Es que es como de los 70s, ¿no? Enteros, sí, son setenteros esos modelos para armar. Muy clásicos, sí. Muy clásicos en los tiempos aquellos para las niñas, ya que ahora ya son señoras. Y de las piezas que tiene por acá, tiene de Fisher-Price, pero tiene unos carritos y unas locomotoras de lámina. ¿Esas me puedo platicar un poquito qué son? Bueno, son algunos modelos americanos que también ya dejaron de existir. Trabajaban a base de pilas. Algunas provocaban vapor con unas gotitas de aceite. Provocaban vapor. Esas ya no funcionan como tal. Ellas existen nada más para tenerlas como ornato. La gente ahora se ha vuelto una moda tener un modelo como ornato en un negocio, en su casa, en la oficina. Esas ya no funcionan como tal, la verdad. ¿Cuál es la línea que más demanda tiene? O sea, ¿el juguete más nuevo tiene más venta o lo que es más viejo? Pues fíjate que se comparte la venta en los jóvenes, porque por ejemplo los jóvenes ahora ya no buscan tanto este material como estamos platicando de editoriales viejas, ni juguete viejo. Los jóvenes ahora consiguen, o quieren, ven películas de Marvel, por llamarlo así, o las nuevas de Star Wars, y quieren conseguir algo más nuevo. Y la gente ya un poco más 40, de 40 años, buscan juguetes viejos, ¿no? O sea, se comparte la venta entre una y otra pieza. Siempre hay algo que vender, siempre hay algo que comprar, la verdad. ¿Qué tan difícil es conservar los juguetes para poder venderlos? Porque supongo que no es como guardarlos en una maleta y dejarlos ahí. No, de ninguna manera. Yo creo que la mejor manera de conservar un buen juguete que tenga un valor con el tiempo, al futuro, es tenerlos en el blister, en su caja, tal y como lo compró. Comprar juguetes caros creo que es la mejor inversión. Comprar juguetes caros porque en un futuro esto nunca baja de precio. Nunca va a bajar de precio un juguete. La verdad, creo que día con día va creciendo. Digo, venimos de una cultura americana donde vemos programas como El Precio de la Historia y vemos que los juguetes suben de precio, ¿no? Así es como se debe tratar un juguete, tenerlo en su empaque natural y así en algún momento venderlo. Interesante. ¿Y dónde lo pueden encontrar? Porque ahorita estamos en la estación juguetera, pero cuando no está aquí, ¿dónde anda? Te voy a dar una dirección donde me encuentran los fines de semana. Estamos en el Parque Ignacio Chávez, en la parada del Metrobús Parque Pushkin. Ahí me encuentran, me van a ver con todo el material de este tipo y mucho más. Quiero anunciarles que vamos a estar en La Mole con muchos cómics. Retro, todo 60, 50. Tengo cómics desde los 30 hasta los 80, puro retro. Ahí los esperamos. Ok, pues muchísimas gracias. Amigo, muchas gracias a ustedes. Pues ahí está. Divirtiendo.
Créame que sí, nos divertimos un montón. Y pues ya vieron, ahí hay bastantes cosillas, muchas revistas, ahí lo pueden encontrar allá en el Jardín Pushkin. Y pues nosotros vamos a seguirle dando la vuelta aquí a la estación juguetera. Así es que ahorita nos vemos, no se desconecten. Bye.